Museo Gua, donde la memoria vive. Esta muestra fue hallada precisamente en este lugar y logramos entender la razón por la cual estas vasijas estaban aquí. Correspondía a un pueblo llamado Sachagua, originalmente situado en los lados de Matanza, pero que los conquistadores españoles trajeron a la fuerza para obligarlos a lavar arenas auríferas en el río del Oro. Presumimos, aquí vinieron a parar estas joyitas, estas cerámicas como ofrendas en sus creencias ancestrales, a sus dioses, al dios de las aguas, puesto que el lugar incluso contenía o contiene hoy un lago. Museo Gua, donde la memoria vive.